Hola, amantes del tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí en el Tennis World Tour 2 para, comentar un poquito el modo carrera y sobre todo explicar al 100% cómo va el tema del modo carrera y por qué está roto. En anteriores vídeos comenté que estaba roto, mostré cómo, pero es un error, es fallo mío, estoy equivocado al entender cómo se desarrolla el modo carrera, pido perdón. Y por ello hago este vídeo para explicarlo lo mejor posible para que no quede dudas. Sigue por desgracia estando algo rotillo el modo carrera, pero al menos así lo vais a poder entender a la perfección, la verdad. Por cierto, muchas gracias por el comentario. Este comentario me ha hecho entender mi propio fallo. Vamos a explicar ya sin más dilación el tema de los torneos. Tenemos un torneo de 4 estrellas y un torneo de 1 estrella. ¿Qué pasa? Pues que en el torneo de 1 estrella tenemos la primera columna con los puntos de experiencia PE. Luego tenemos la segunda columna con los puntos de ranking, puntos. Y luego tenemos la siguiente columna, aquí en verdecito, por ejemplo, pues que nos indican el dinero. ¿Cuál es el problema? Y es que si tú llegas a semifinal, por ejemplo, y pierdes la semifinal, pues tú ganas 50 puntos de experiencia. Eso es así, ¿vale? Te lo da el juego. Y si pierdes también, te dan los 486 puntos, bueno, puntos no, dinero, ¿vale? Eso es así. Teniendo en cuenta esto, dices tú, ¿vale? La segunda columna y la tercera, si pierdes te dan esto. Significará también que si pierdes te darán estos puntos de experiencia. Pues no. Y es porque realmente, y aquí viene la clave de todo, es que resulta que por ganar la ronda, por ejemplo, si ganas en octavos de final, lo que te vas a llevar son 200 puntos de experiencia. Si ganas la semifinal, lo que te vas a llevar en total, ¿vale? Todo sumado son 600 puntos de experiencia. Podemos entender aquí en este torneo de primera estrella, de una estrella, es que en octavos de final te dan 200 puntos de experiencia por ganar. Y en cuartos de final, ¿cuántos puntos de experiencia te dan por ganar? 200. ¿Por qué? Porque 200 más los 200 que tú ya tienes de antes son 400, ¿vale? ¿Me entendéis? Si ganas la semifinal, ¿te dan cuánto? 600. No, te dan otros 200. Que sumado a lo que tenías anteriormente, suma un total de 600 puntos de experiencia. Eso es así. Lo mismo aquí, ¿vale? En el torneo de 4 estrellas podemos ver que en cuartos de final tienes 600 puntos de experiencia por los anteriores partidos, que has sumado 200 puntos, luego 50, luego 50 y luego 100, ¿no? Haciendo un total de 400, luego te suman unos 200 por llegar a cuarto de final, por ganarlo, y luego por ganar semifinales te dan unos 1650 puntos de experiencia. Como veis, es un salto bastante loco, porque en uno te dan 200 puntos y en el siguiente partido te dan 10 veces más, ¿no? Casi, bueno, 5 veces más. Una locura. El caso es que, como veis, el tema de esta columna, que viene siendo los puntos de experiencia, está totalmente desnivelada. Aparte de que si dices, vale, entonces si yo gano, vale, cuartos de final, entonces lo que obtengo, el máximo sería, vamos a pasarnos al torneo de 4 estrellas, sería 600 puntos de experiencia. Ok, vale. Entonces la columna me explica y me indica lo que yo voy a obtener al ganar esa ronda, ¿no? Si gano semifinal, significa que yo me habré llevado 2250 puntos. Pero ¿qué pasa si gano la final? ¿Me llevo los 4000 puntos? Sí, pero también me llevo los 6000. O sea, me llevaría 4000 más por haber ganado el torneo. Me llevo los 2000 restantes, ¿no? Los 6000 en total. ¿Qué pasa si perdemos en la final? Como por ejemplo podéis ver aquí, ¿no? Si perdemos la final, pues no nos llevamos los 4000 puntos, nos llevamos pues 875 puntos, que sumándolo con los 2250 puntos que había tenido yo de haber llegado hasta la semifinal y haberla ganado, pues hacen un total de 3125 puntos de experiencia, lo cual está bastante bien. ¿El problema cuál es? Punto número 1, que esto está mal indicado. Punto número 2, y más importante aún si cabe,
y es la falta de experiencia que te dan en las primeras rondas. Y cuando digo las primeras, en esta ocasión digo las 5 primeras rondas. Y esto es lo importante y por eso está el juego bastante rotillo, el modo carrera. Resulta que si tú juegas los 5 primeros partidos de este torneo de 4 estrellas, ¿qué consigues en la primera ronda? Que sería la ronda 128, pues 200 puntos, como veis, ¿vale? Pasamos a la segunda ronda, ronda 64. ¿Cuánto ganas? 50 puntos, 4 veces menos de lo que has ganado en la primera ronda. O sea, has ganado la primera ronda y te han dado 200 de experiencia. Ganas la segunda y te dan 50. ¿Veis algún sentido? No tiene sentido alguno. Pero es que ganas la tercera ronda y te dan otros 50 puntos de experiencia. Y ganas la cuarta ronda y ganas 100 puntos de experiencia, lo cual hace ya un total de 400 puntos de experiencia, dando a entender que estás en octavos de final y que la has ganado. De ahí que tengas los 400 puntos de experiencia. Como veis, ha jugado ya 4 partidos por 400 puntos de experiencia. 4 partidos. Si ahora jugamos un quinto y lo perdemos, o sea, jugamos el de cuarto de final y lo perdemos, obtendremos un total de 500 puntos de experiencia. 500 puntos de experiencia por haber jugado 5 partidos. De esos 5 partidos en un torneo de 4 estrellas con oponentes, rivales, mucho más complejos. En primera ronda, como ya he dicho, te dan 200 puntos de experiencia. Y en cambio, en cuarta ronda te dan 100 puntos de experiencia. En octavo de final, como veis, te dan 100 puntos de experiencia por haber ganado. ¿Entendéis? Está totalmente mal hecho ahí, porque no se te está recompensando ni el haber ganado al contrincante, que será mucho mejor por haber llegado a octavos de final que en primera ronda y todo el rollo, ¿no? Bien, ahora pasemos a un torneo de una estrella. Vamos a ver cuántos puntos conseguiría simplemente jugando. En vez de 5 partidos, vamos a jugar 3. Ganamos el primer partido, octavos de final, porque con los torneos de una estrella empezamos con octavos de final. Si ganamos, ganamos los 200 puntos de experiencia en el primer partido. Pero es que ya en el segundo partido ganamos otros 200 puntos de experiencia si lo ganamos. Muy diferente a los dos primeros o las dos primeras rondas del anterior partido. Pero es que luego pasamos a la semifinal y vamos a poner que perdemos. ¿Cuánto nos llevaríamos? 500, ¿vale? 500 puntos de experiencia, estaría a la mitad. Y justamente esos 500 puntos de experiencia por haber jugado 3 partidos son los mismos puntos de experiencia que consigues al haber jugado 5 partidos aquí en el torneo de Toronto de 4 estrellas. 5 partidos que no son solo más complicado con oponentes rivales más chungos, ¿vale? Con más habilidad, sino que encima son partidos todavía más largos, con lo cual vas a tardar muchísimo menos en ganar 500 puntos de experiencia jugando torneos de una estrella que jugando torneos de 4 estrellas. Es que vas a tardar muchísimo, muchísimo, muchísimo menos y vas a conseguir la misma experiencia. Y por eso está roto. A ti el juego no te está animando a jugar torneos de 4 estrellas. Al menos no al principio, porque al principio lo que tú quieres es subir el nivel de tu personaje para si estás en una dificultad muy difícil, extrema o la dificultad que sea y te está costando trabajo, pues obviamente necesitas mejorar a tu personaje para poder hacer frente a un torneo de 4 estrellas que es mucho más complicado. A ti los puntos de ranking realmente no te interesa, porque como podéis observar, si nosotros quedábamos en cuartos de final, pues mira, nos daban 250 puntos, que en cambio en el torneo de una estrella pues son eso, 5 veces menos, 50 puntos de ranking. O sea, es una diferencia bastante tocha, económica también, dentro de lo que cabe. Pero eso, en cuanto a puntos de ranking, sí, hay diferencia y los puntos de ranking sí que te anima realmente a jugar en un torneo mayor. Pero no por los puntos de experiencia. Y debería ser al contrario, ¿no? Por otra parte también tenemos el dinero. El dinero es gracioso porque, por ejemplo, en el torneo de 4 estrellas siempre vamos a ir ganando 350 de oro, de pelotitas de tenis, ¿no? De dinero. Si ganamos la primera ronda, nos dan 350 de oro. Pero ojo, si ganamos la semifinal, ¿nos dan cuánto? 350 de dinero.
totalmente lógico, ¿no? Totalmente realista. En fin, no sé, no sé por qué no hacen algo similar, algo parecido a cómo está actualmente la ATP. Joder, que el ganador no se lleve 1200 puntos, ¿vale? Por haber ganado el torneo de 4 estrellas, que se supone que es un Master 1000. Coño, que se gane 1000 puntos, ¿no? Y que sea todo equitativo, al igual que lo es en la ATP. Que sea todo exponencial y todo el rollo. Y sobre todo en los puntos de experiencia, que al final viene a ser lo más importante, ya que cuando estás jugando con tu personaje y te llevas horas y horas jugando y tú no notas una mejoría, porque no obtienes puntos de experiencia suficiente, ya que no puedes hacer frente a torneos de 4 estrellas y todo el rollo, pues empezará a cansarte el juego y a aburrirte. Así que nada, lo dicho, espero que os haya gustado, espero que hayáis entendido a la perfección este vídeo, ¿vale? Y nada, dejadme comentarios si queréis apoyarlo al máximo, de verdad, apoyarlo al máximo, sobre todo si podéis retuitear y compartir el vídeo a Nacon España o al Tennis World Tour 2, pues mejor que mejor, y así se enteran de este problema que existe en el juego y por qué el modo carrera está roto. En fin, espero que os haya gustado, muchas gracias por verlo, un saludo y hasta más ver. Adiós. Be my